Cerca de 200 personas acudieron el jueves a las instalaciones del Consulado de México en Eagle Pass para realizarse el examen gratuito para detectar enfermedades del riñón. Mara Pérez, representante de la Agencia de Salud proveniente de Dallas, Texas, dijo que es importante que la población conozca el estado de salud de sus riñones. La detección temprana de algún padecimiento puede hacer que se revierta o que se prevenga algún tipo de enfermedad. No requerimos identificación, no requerimos saber el estatus que ustedes tienen aquí en los Estados Unidos. Simplemente queremos brindar este servicio del examen de riñón para que la comunidad hispana, nuestros latinos, puedan mantenerse un poquito más saludables y poder cuidar de su salud, de su familia, y poder continuar con la vida diaria, todo lo que hacemos en el día. Este examen toma alrededor de 15 minutos. Vas a tener el índice de masa corporal, vas a tener los resultados de la presión arterial, vas a tener el resultado de la prueba del riñón, que es una pequeña prueba de orina. No duele, no vamos a apoyar a nadie, es simplemente una muestra de orina, se tarda 45 segundos. Y tenemos aquí, en el lugar donde estamos haciendo el examen, doctores profesionales del riñón, para que ellos puedan educarlos y decirles a ustedes cómo pueden mantener sus riñones y la salud en general en buen estado. Se ahorran de $500 a $600 solamente por venir aquí en 15 minutos, sí. Porque proveemos todo en los laboratorios, proveemos los exámenes y también la consulta médica. O sea, ¿cómo? Uno de cada tres personas, especialmente latinos, están en riesgo de sufrir problemas del riñón. Por eso es tan importante nosotros crear concientización, educar a nuestra comunidad para que ellos sepan de que sí, estamos en alto riesgo, pero lo bueno de detectar el problema del riñón a temprana etapa es que lo puedes revertir o puedes disminuir el progreso del problema del riñón. Son muchas las causas, ¿no? Son muchas las causas. Puede ser obesidad, puede ser historial de familia que tengan problemas del riñón. Si tienes diabetes o prediabético, si estás en sobrepeso o obeso, también si tienes problemas del corazón, todos esos diferentes factores pueden indicarnos a nosotros que tú estás en una más alta probabilidad de tener un problema del riñón. Estamos hablando en la conversación para poder regresar y volver a hacer el examen del riñón aquí, y probablemente vamos a tratar de mantenernos en contacto y hacerlo más de solamente una vez durante el año. Vamos a tratar de venir cada año y hacerlo más de por lo menos unas dos o tres veces durante el año.